El mes de marzo, dar la bienvenida a la gente del público que nos acompaña y a la gente que nos esté viendo vía online. Bueno, pues sin más dilación pasamos al punto número uno, que sería aprobación si procede del acta de la sesión del mes pasado, es decir, del 29 de febrero de 2024. ¿Alguien tiene que decir algo del acta? Pues, queráis, Joseba, me parece que... Bueno, arratsaldeon denoi. Sí, en primer lugar, bueno, en vistas de que plenos atrás nos hemos estado quejando sobre la redacción de actas, en esta ocasión hemos visto que pues se han llevado a cabo nuestras peticiones y peticiones de otros grupos políticos, donde se han redactado pues un poquito más elaboradas, ¿no? Han hecho más hincapié en las intervenciones de cada corporativa y bueno, como dijimos en el pleno anterior que si se seguía con la misma dinámica que nos íbamos a posicionar siempre en abstención porque no queríamos ser partícipes de un documento en el que no veíamos que estuviese redactado bien, pues esta vez pues vamos a cambiar nuestra intención de voto, vamos a votar a favor. Creemos que la redacción se puede entender bastante mejor así y bueno, simplemente era para adelantar nuestra intención de voto, que preferimos unas actas de esta manera redactadas, donde por lo menos se sabe de qué se está hablando y no como en ocasiones anteriores. Ainhoa. Bueno, arratsaldeon. Nosotros también en la misma línea que nos alegramos de que se recoja por lo menos el resumen de lo que aquí se trató. Ahora lees el acta y ya te puedes hacer una idea de lo que realmente se pudo debatir. Sí que es verdad que en algunas partes igual se podría haber ajustado más a la realidad, pero bueno, nosotros también vamos a votar a favor del acta. Entonces procedemos a votar el acta. ¿Votos a favor? Vale, pero yo creo que... Mira. Pasaríamos al punto número 2, que es aprobación definitiva si procede el estudio de detalle. Bueno, en la zona residencial ahí veis la nomenclatura que se corresponde a un estudio de detalle de los portales Avenida 1 de Mayo 1, 3, 5 y 7, que es para, bueno, pues para el arreglo de una fachada, creo que es del portal número 5. Bueno, tenéis ahí todos, yo creo que se pasó por comisión. Si alguno tenéis alguna duda, pues... ¿Tenéis alguna duda? O, bueno, todos somos conocedores de lo que no es el mero trámite para que puedan iniciar los vecinos la contratación y el arreglo cuanto antes de la fachada. Entonces, si no tenéis nada más, pasamos a votar la aprobación definitiva del estudio de detalle. ¿Votos a favor? Vale, pues yo creo que unanimidad. Punto número 3 sería aprobación, también si procede, de la designación de los integrantes del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal del Ayuntamiento Valle Trápaga, Trapagarán. Bueno, ya sabéis que el Consejo Asesor pues es algo que es preceptivo, os ha llegado a todos y bueno, pues por no volver a leer todo lo que se ha ido pasando por la comisión, pues deciros que el presidente lo forma el alcalde, el vicepresidente la concejala de la Comisión de Urbanismo, que es Carmele Martínez González. Vocales están uno por cada grupo político. En representación de AJPNV, Ainhoa Santisteban Gutiérrez. Por EH Bildu, Joseba Gómez Rodríguez. Por el Carrequín Trapagarán, Alberto Díez Sainz. Y luego también diferentes miembros de asociaciones que así lo han manifestado y han querido participar. Entonces están Santiago Ortega Soriano por parte de la Asociación de Vecinos de la Reineta, Funicular. Coldo Hierro Rojas, Asociación Cultural Elguero Coaldapa. Clementino Galán Escudero por la Asociación Cultural Coral de Jubilados Mendipe. Y Egoy Bardot Orbegozo en representación de la Asociación Cultural Educativa Escontrilla Guraso El Cartea. Entonces, pues, ¿tenéis alguna duda? Bueno, pues entonces, si
Si no, nadie quiere preguntar nada, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pasaríamos al punto número 4, que es aprobación también. Si procede el incremento complementario del 0,5 para personal funcionario y laboral del ayuntamiento al servicio del ayuntamiento. Esto ya sabéis que viene de, bueno, pues de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del anterior ejercicio del año 2023. Esta subida del 0,5% tiene efectos retroactivos al 1 de enero del año 2023. Ya sabéis que hubo una subida del 2,5%, que otro 0,50 se aprobó porque estaba vinculado a que no pasaría de una cantidad el IPC, que como no pasó se subió al 3%, y ahora esto que estaba relacionado con el Producto Interior Bruto. Entonces, pues bueno, es aprobar ya pues para complementar la nómina de los trabajadores y que al final pues cobren un 3,5% más el pasado ejercicio 2003. No sé si tenéis alguna duda o alguien quiere. Joseba. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir en nuestra misma postura, vamos a votar a favor de este punto porque estamos de acuerdo con que se le suba a los trabajadores laborales y funcionarios el 0,5, pero creemos una vez más, no va a cambiar nuestro argumento de que la parte política, la gente liberada, no debería de ceñirse hasta subida. Bueno, solo por decirte, Joseba, que es que solo se trae para los trabajadores, no se trae para la parte liberada. Los que estamos liberados por el ayuntamiento tenemos el sueldo congelado y tenemos el sueldo del año 2019. Y no se ha hecho ninguna subida. No viene a cuento porque el tema es para los trabajadores, pero ya que lo comentáis, yo os vuelvo a decir. Nosotros, en la medida que sea posible, estamos en contra de esto porque pensamos que es pues pura demagogia y que al final la gente que está aquí liberada por el ayuntamiento pues viene a trabajar exactamente igual que cualquier técnico o cualquier funcionario, y lo normal es que se le suba el sueldo pues la misma cuantía que al resto de la gente. No entendemos por qué pues un trabajador que tiene todo el derecho del mundo a que se le vaya subiendo sus percepciones y que a un cargo liberado por parte del ayuntamiento pues no, que no se le suba. No sé, yo, vamos, me parecería mal, ¿no? Y además, también lo vuelvo a repetir, que siempre lo decimos, esto se articuló pues porque hace bastantes años los ayuntamientos, por un lado, se negociaba la subida del personal funcionario, los trabajadores laboral o funcionarios del ayuntamiento, y por otro lado la subida de los cargos políticos, y para evitar pues que, bueno, pues que en algunos sitios se subía más los políticos, en otros los trabajadores, pues hacer algo que esté, pues que sea homogéneo pues para toda la administración pública vasca, desde pues el último trabajador del Ayuntamiento del Valle hasta el Lendakari. Entonces, pues no es el punto que no es lo que se trataba, porque solo es la subida del 0,5% para los trabajadores que tenía que haberse realizado el año pasado. Y bueno, pues nada, sin más. No. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Vale. Vamos a pasar a votar. Venga, ¿votos a favor de la subida? Vale. ¿Votos en contra? Nadie, ¿no? ¿Abstenciones? Tampoco, ¿no? ¿Habéis votado? Es que no he mirado todos. Unanimidad, ¿no? Vale. Vale, pasaríamos al punto número 5, que son dación de cuenta a los decretos de alcaldía desde el 256 al 370. ¿Tenéis alguien algo que decir de los decretos de alcaldía? Sí. El ayuntamiento ha encargado un estudio medioambiental desde el área técnica a una consultoría por un importe de 7.000 euros. ¿Con qué fin y qué posicionamiento tiene el ayuntamiento respecto al parque eólico? ¿Qué estudio? Ah, ¿es el del parque eólico? Sí. Bueno, pues deciros, ya sabéis que hay una propuesta del Gobierno Vasco, del Departamento de Industria, para instalar, creo que son 5 molinos eólicos, si no recuerdo mal, 4 eran en el término municipal de Baracaldo, en la zona de Argalario, y no sé si 1 o 2, creo que era 1, en la zona de Trapagarán, pues muy cerca de lo que todos conocemos comúnmente como el Pirulí, donde está la torre de comunicaciones
de Telefónica. La postura que tiene el ayuntamiento, ese estudio que hace referencia Alberto, pues se hizo pues para ver las afecciones que tenía. Y el ayuntamiento, tanto de Baracaldo como el de Trapagarán, lo que hemos hecho en la fase de consulta es alegar y bueno, pues que no estamos de acuerdo en, bueno, pues en esa instalación, ¿no? Que al final es una instalación con muy pocos molinos, que son 5 molinos, que no sabemos tampoco, pues la cantidad de energía que va a producir es bastante pequeña, no sabemos si se va a dedicar tampoco, pues no sé, al barrio de Gorostiza, a Trapagarán, etcétera. Y aparte, a nosotros como Ayuntamiento de Trapagarán, para instalar esa parte que correspondería a Trapagarán, habría que hacer una entrada con obras bastante importantes que tendrían que correr a cargo de la empresa por la zona de Barrio Nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, la postura de la Intendencia de Trapagarán es, pues bueno, yo creo que la postura es pues igual a la del Ayuntamiento de Baracaldo, que no estamos de acuerdo con ese tipo de instalación. Hemos hecho esas, bueno, esas alegaciones y iremos viendo a ver cuáles son los resultados. Si bien es verdad que al final, yo creo que en estos temas se cambió la ley y al final el Gobierno Vasco, en este caso el Departamento de Industria, es el que tiene la última palabra. Pero en la fase que está, el estudio que tú preguntabas se ha hecho pues para ver las, bueno, pues las afecciones y lo que supondría, que lo habéis podido ver como cualquiera, y las alegaciones que ha hecho el Ayuntamiento, pues lo que te digo, que no estamos de acuerdo y que son casi similares o muy parecidas, exceptuando que en el caso de Trapagarán pues habría que acometer esa obra por la zona de Barrio Nuevo, bueno, pues, y desde Barrio Nuevo ya sabéis la senda que sigue paralela a la ladera hasta Argalari. Ainhoa. Solo una puntualización, que no es el Gobierno Vasco, es una empresa la que han presentado el proyecto para que eso, no el Gobierno Vasco, sin más. Eso entendemos todos, que así una empresa. Sí, es una propuesta de una empresa, que lo que quiero decir es que al final hay unas zonas que el Gobierno Vasco ha decretado que son zonas donde se pueden poner molinos y que la última palabra pues no la tiene el Ayuntamiento de Baracaldo ni de Trapagarán, sino que se da el Gobierno Vasco. No, es importante, hombre, obviamente la propuesta viene por una empresa. Vale. ¿Algo más de los decretos? Iríamos del punto 5 al punto número 6, que sería la dación de cuentas de la renuncia a los nombramientos en los órganos supramunicipales de la concejala doña Natalia Martínez Urdiain. Bueno, pues que era renunciar al ir en listas al Parlamento Vasco, pues tienes que renunciar, salgas o no salgas, a todas las donde estés nombrada en alguna supramunicipal. Entonces, en el caso de la concejala Natalia Martínez, pues ha tenido que dimitir del Consejo Escolar de la Escuela de Música, del de Franciscanas, de Montpellier y el Consorcio de Aguas. Sería simplemente pues dar cuenta. Punto número 7, dación de cuenta también de portavoz del Grupo Municipal de H. Bildu. Bueno, pues habida cuenta de la renuncia del anterior y hasta que no se modifique actual portavoz de H. Bildu, Elena Reyero, pues lo que la comunicación por parte de H. Bildu es que a partir de ahora el portavoz titular será Joseba Gómez Rodríguez y suplentes Itziar Pérez Echevarrena, Telmo García Velasco y Alberto Chávez Rodríguez. Punto número 8 sería dación de cuenta de la integración de la nueva concejala que tomó posesión en el pleno extraordinario, yo creo que la semana pasada, de doña Begoña Ocio Molinos, y su integración en el grupo municipal de H. Bildu. Bueno, pues sin más. Luego, el punto número 9 sería dación de cuenta de la composición de las comisiones informativas. Bueno, pues entiendo que, si no me corregís, que en las comisiones informativas en las que estaba nombrada Elena Reyero, pues se ha sustituido por Begoña Ocio. Entonces, pues no os voy a leer aquí todas las comisiones, pues yo creo que simplemente es el cambio. Donde estaba Elena, pues ahora le sustituye Begoña. Es así, ¿no? ¿Joseba? Vale.
Vale, pues ese sería el punto número 9. Pasaríamos al punto número 10, que es mociones de urgencia, si las hubiera o hubiese. ¿Hay alguna moción de urgencia? Bueno, si no hay, pasaríamos a ruegos y preguntas, que es el número 11, punto número 11. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Joseba. Sí, bueno, teníamos una pregunta en relación a un registro que ha hecho la administrativo de del área de cultura y deporte, donde manifiesta que lleva años realizando la activación y desactivación de tarjetas electrónicas, tanto las que están relacionadas con las instalaciones gestionadas desde el área de cultura y deporte, como la del personal municipal externo. Analizando la propuesta, la queja que hace la administrativa, dice que no ve conveniente que o no ve bien que este área haga la activación y desactivación del personal del ayuntamiento o cargos políticos o lo que fuere, que el tema de las instalaciones deportivas y culturales, que sí lo ve bien porque está dentro del área, pero que no ve bien que el departamento de cultura haga pues eso, la activación del personal, ¿no? Entonces, pues nosotros desde EH Bildu entendemos que tiene toda la razón del mundo, que para eso existe un departamento de recursos humanos. Y creemos que ese trabajo se debería hacer desde ese departamento y no desde el Departamento de Cultura. Bien, pues de acuerdo, lo miramos, tiene su lógica, incluso yendo más a más, pues igual hasta incluso con la nueva licitación, pues que se daría de alta en las instalaciones para el uso de instalaciones deportivas y tal, pues desde las propias instalaciones, que se hacen en muchos sitios. Y en referencia a lo que dices tú, entiendo que es pues por activar las tarjetas del alcalde, de los concejales, etcétera. Bueno, pues hablaremos y si se puede hacer desde recursos humanos, pues que se haga, no tenemos ningún problema. Al final suele ser porque ya, bueno, pues los ayuntamientos como el Valle, pues al final, pues el que, bueno, pues históricamente el que activaba las tarjetas para una cosa, pues al final se iba encargando de activar todas y me imagino que sería por eso y porque dispondrá pues ella del programa y de la forma de activarlo. Pero bueno, que es una cosa más de usos y costumbres y si se tiene que hacer desde recursos humanos, pues que se haga. Sí, no, entendemos que anteriormente se podría hacer desde este área porque el área de nuevas tecnologías estaba integrado dentro de este departamento. En vistas de los nuevos acuerdos que se tomaron en pleno, el área de nuevas tecnologías pasó, si no me equivoco, al área de recursos humanos y seguridad ciudadana. Entonces, bueno, aparte de hacer el ruego a que se cambie este trabajo, pues que se le dé una contestación a esta administrativa, porque al parecer está ante un silencio administrativo, nunca mejor dicho. ¿De cuándo es esa petición? Del 4 de marzo. ¿Del 4 de marzo de...? Del 2024. Vale. Por otro lado, me voy a la legislatura pasada en cuanto a registro, pero no en cuanto a petición, porque la petición la recordamos en esta legislatura. La petición es relativa a un registro que hicimos el día 28 de febrero, o sea, ya ha pasado un año, sobre un vallado que está en el barrio de Barrio Nuevo. Es un vallado que es de madera, se encuentra en una situación deleznable. Cada mes que pasa, está en una situación peor. Está roto, el ganado se cuela, accede a carretera y bueno, vemos que al tratarse de una obra pequeña, porque tampoco creemos que vaya a suponer un coste elevado, pues creemos que debe hacerse lo antes posible, porque a fin de cuentas nos vamos a quedar al final en esa zona sin vallado. Eso en cuanto a recordar una petición que hicimos y un ruego a su vez. Y para terminar, queríamos una vez más recordar que el pórtico de la Arboleda pues se encuentra también en una situación un poquito defectuosa, lamentable, y queríamos preguntar a ver cómo está, si hay a corto plazo intenciones de actuación.
comentarte, Joseba, que el vallado, yo la verdad que pensaba que estaba arreglado. Ya sabes que ese vallado corresponde a Diputación y al final yo creo que se habló de, bueno, pues que nos iba a costar más notificar que arreglar. Casi nos íbamos a gastar más dinero en notificar que vendrían y arreglar, que eran pues una zona de estacas donde había que poner longitud. Y bueno, pues lo volveremos a mirar y si realmente pues es poco importe y se puede hacer, pues lo mandaremos a arreglar. Y pues nada, sin más. Y lo otro que me habías dicho del pórtico, pues hay un proyecto para arreglar el pórtico. Eso, bueno, pues cuando nosotros hemos llegado estaba en unas... Te refieres al kiosco, ¿no? Al fielato, el antiguo fielato de la Arboleda. Pues cuando lo hemos visto, pues estaba en unas condiciones, bueno, pues bastante lamentables, y lo que se ha hecho es, había parte que estaba apuntalado y otra parte que se ha apuntalado, pues para sobre todo evitar riesgo de que se pueda caer o que cualquier persona que vaya a acceder tanto a la zona de superior como a la iglesia o asomarse allí, pues que haya algún problema. Y cuando podamos, pues se arreglará. Sí, hay un proyecto, me dice Kat. Cuéntame. Sí, hay un proyecto de reparación y de recuperación del kiosco a su estado originario y bueno, creo que nos llegó más o menos sobre el mes pasado ese proyecto y bueno, ascendía a unos 200.000 euros. Entonces pues habrá que hacer números y habrá ya que tenemos este proyecto, a ver si encajan algún tipo de subvención o lo que sea y pues tirar para él. Sí, veo que no figura en el orden del día porque entiendo que habrán entrado fuera de plazo dos registros que se han producido, uno referente a la Escuela Municipal de Música y otra al Club Alpino La Rañeta. Imagino que no se trata porque están selladas el día 20, entonces no entran a pleno, pero sí quisiera saber si se van a llevar a la Comisión de Cultura. Entiendo que el de la Escuela de Música te refieres a la propuesta que ha hecho la directora en cuanto a las tasas. Correcto. Vale, esa tendría que ser en Hacienda, no en Cultura. Ah, en Hacienda, bien. Sí, vale, la llevaré, bien, la presentaremos por Hacienda. Y luego lo del Club Alpino La Rañeta, imagino que te refieres a la solicitud de que se le dé una subvención directa. Sí. Vale, pues eso se sopesará y bueno, y se comentará. ¿En comisión? Entiendo que sí. Más, ¿algún grupo político? Bueno, pues entonces pasaríamos al turno de al punto número 12, ruegos y preguntas de las personas interesadas. Hay tres registros que han entrado en tiempo y forma. El primero sería relativo a las piscinas municipales, que era una persona que lo había solicitado, que era el registro 02-179, que no sé si está entre el público. Yo creo que no. No es el... No es el tuyo, John. Bueno, pues sí, yo creo que por lo que estoy viendo que no ha venido la, bueno, por la persona que lo había metido. Yo el otro día hablé con ella y bueno, pues le di las explicaciones pertinentes, pero igual es que hoy no ha venido. Vale, pues entonces pasaríamos al siguiente registro, que sería el 02-763, relativo a las instalaciones deportivas municipales, que ese entiendo que es el tuyo, John. Bueno, pues nada.
Vale, a ver, yo simplemente, bueno, registradas las preguntas, no sé si las habréis leído tanto la unidad de gobierno como los partidos políticos de la oposición. Y bueno, es un registro de unas preguntas que nosotros como comisión de trabajadores pues hemos hecho partícipes también a los diferentes compañeros, ya que somos más de una treintena, pues que podrían quitarse esas dudas que tengan sobre esta situación. Entonces, pues bueno, no sé si podéis ir contestando a las preguntas o las voy realizando, como vosotros veáis. Bueno, pues sí, por lo menos nosotros la hemos leído, me imagino que todos los concejales y grupos políticos las habrán leído, John. Si quieres te intento yo hacer una contestación, o si igual es más... Sí, sí, yo con que nos vayáis contestando lo que es a las preguntas que hemos realizado... O... Vale. A ver, pues una de las preguntas que hacíais es ¿cuáles son las garantías que ofrece el Ayuntamiento a los actuales trabajadores del polideportivo y piscinas en caso de que la empresa cierre y haga una liquidación de sus contratos? Bueno, pues eso yo creo que todos somos conscientes, que la garantía del Ayuntamiento es ninguna, pero no porque estemos en esta situación de sin contrato con las piscinas, sino pues porque todos yo creo que sabemos que vosotros tenéis un contrato, en este caso con una mercantil, con una empresa, que no tenéis relación con el Ayuntamiento, que sois trabajadores de Entesport, Sociedad Limitada, y que si, bueno, pues que si mañana la empresa desapareciera o bueno, o cerrase, pues al final vuestra relación no es con el Ayuntamiento, sino es una relación, como pues yo creo que todos entendemos, contractual con la empresa, y sería con ella con la que tendría pues que indemnizaros, etcétera, etcétera. Es decir, las garantías que puede dar el Ayuntamiento, pues no puede dar ninguna garantía, pues porque vosotros sois trabajadores de Entesport, no del Ayuntamiento. Cosa distinta sería si, habiendo una licitación, pues no se presentase la actual concesionaria Entesport, o se presentase y no resultase la ganadora de la licitación, y entonces pues seríais subrogados a la próxima empresa que vendría a gestionar las piscinas y el polideportivo. Eso es. Pero bueno, eso es lo que dice la ley, y no ahora porque no haya contrato en las piscinas, como si hubiese un contrato y estaría todo funcionando perfectamente. Eso es. Pues así, no influye para nada. Bueno, luego, si quieres, por la segunda pregunta que hacíais es ¿qué medidas se está tomando desde el consistorio para paliar esta situación? Bueno, pues ya sabéis y me habéis oído decir muchas veces pues que la medida más rápida y más efectiva y la única que puede poner fin a bueno pues esta situación anómala y bueno pues caótica y vergonzosa con el tema de las piscinas es pues sacar la licitación cuanto antes. Es lo que la única solución viable, legal y efectiva. Y lo que hemos hecho es, pues como yo creo que ya yo he hablado con alguno de vosotros personalmente, y bueno, pues iniciar la licitación y dar los pasos pues para llevarla a cabo cuanto antes. Ya yo creo que todos somos conscientes que esto no es cosa de pues, ni de 15 días ni de un mes, pues que lleva unos trámites y bueno, y es dificultoso pues arreglar una licitación pues que llevaba, o una situación que llevaba 12 años sin contrato. Entonces pues hemos dado las medidas, ya sabéis las que son, pues iniciar o contratar una auditoría para que en base a la reclamación que nos hace Entesport verificar, comprobar que lo que nos está pidiendo es correcto. Nosotros al final pues yo creo que todos entendéis que el dinero público es muy fácil de gastar y luego a veces muy difícil de justificar. Entonces nosotros políticamente no podemos entrar, si ante una reclamación de una empresa hay que pagar todo el dinero, nada de ese dinero, la mitad o una cantidad determinada. Eso pues al final, ante la reclamación que se ha hecho, se ha contratado por parte del Ayuntamiento una auditoría externa que yo creo que ya, bueno, creo no, estoy seguro que ya ha pedido los datos a la empresa, yo creo que la empresa también, no sé si se los ha facilitado ya, y hay un plazo de un mes para que esa auditoría haga su trabajo, nos diga de esa cantidad que está reclamando la empresa al Ayuntamiento, pues si al lugar a que se le pague todo, la mitad o lo que fuera. Y luego, por otro lado, también, ya sabéis, si sois conscientes, pues que hemos contratado también una empresa para el inicio de la licitación de las piscinas, para la elaboración de los pliegos, que eso llevará también por, bueno, pues solicitar información, entiendo que a la empresa, de todo lo que se está haciendo, y simplemente por regularizar la situación y bueno, pues cuanto antes,
eso sí, con, bueno, pues con lo que os decía anteriormente, ¿no?, que esto no es una cosa que se hace en una semana, pues tener en condiciones las piscinas con una licitación, con un contrato en vigor y no pues en la situación que está. Esos son los pasos que hemos dado. ¿Cuál es la problemática? Preguntabais también cuál es la problemática para poder llegar a un acuerdo y empezar a solventar el problema económico que existe con la empresa. Pues yo creo que ya os he contestado. Nosotros no va, no tiene potestad, es decir, yo no tengo potestad para mandar que se pague una cantidad u otra, sino pues ante una petición que nos hace la empresa, la auditoría tiene que verificarlo y bueno, pues eso llevará sus trámites. Habrá que llevarlo a una comisión, entiendo, si se llega a un acuerdo extrajudicial con la empresa, pues mejor, si habrá que llevarlo a una comisión, habrá que hacer una aprobación extraordinaria de crédito y procederse a pagar. Y bueno, pues por los trámites que yo creo que ya conocemos. Preguntabais también cuáles son los plazos para que el ayuntamiento se da para redactar los pliegos y sacar la licitación pública al servicio de deportes. Bueno, pues yo os puedo contar a día de hoy pues cuál es la situación, la foto real de a día de hoy. Pues los plazos, hemos hablado con las empresas, la auditoría tenía un mes para verificar eso que os comentaba de la reclamación de la empresa, la licitación, pues también hemos requerido a la empresa que lo haga cuanto antes y luego pues no os puedo decir una fecha, pues porque al final pues dependerá mucho de, bueno, pues si... Si también el ayuntamiento, nosotros hemos heredado un contrato con un abogado que es el que se encarga de la defensa del ayuntamiento ante la reclamación de Entesport. Entonces, pues cuando todo esto esté clarificado, pues hablaremos con el abogado y nos dejaremos guiar jurídicamente también por él. Y si nos dice que pues qué cantidades de esto que hay que pagar, pues intentaremos pagarlas. Y lo que no, pues habrá que ver si se puede llegar a un acuerdo con la empresa o si no, lo tiene que dilucidar un juez. Y no te puedo dar una fecha concreta, no os puedo dar. Luego la pregunta 5 y 6 que nos hacíais es, pues bueno, si se van a recuperar los cursos destinados a los colectivos de gimnasia, en este caso colectivo de mayores de 60 años, y por otro lado también los cursos de natación escolar. Pues no se pueden recuperar, porque ya sabéis que hasta que no hay una licitación, no se pueden dar esos cursos y pagarlos pues como se venían haciendo. La anterior legislatura, ya lo advertimos, se hizo un curso para no para mayores de 60 años, sino para de parte escolar por un periodo de 3 meses. Se hizo al final del año pasado y bueno, yo creo que sin ser alcalde yo lo advertí en un pleno que pues que eso no tenía ningún recorrido y tuvo el recorrido pues que ha tenido, que son 3 meses con un contrato menor de aquella manera y que no se puede volver a hacer pues porque no es legal. Y cuando se trata de un servicio que se hace todos los años y es repetitivo, pues hay que sacarlo a licitación. Y la intención de esto es pues meter en esa licitación conjunta, pues meterlo como un servicio más que ofrezca el ayuntamiento a los vecinos, y hasta que eso no se produzca, pues no hay forma de hacerlo que sea legal. Y luego el punto número 7, pues a ver si es consciente el ayuntamiento la repercusión que está generando este problema en la plantilla. Pues sí, pues obviamente somos conscientes. Mucha de la gente que trabajáis en las piscinas sois vecinos y vecinas del pueblo y pues bueno, pues entendemos que bueno, cuantas menos actividades hay, pues habrá pues gente que está trabajando con jornadas y con contratos a tiempo parcial y eso repercutirá en ellos. Conscientes, pues por supuesto, desde el principio. Y bueno, pues no sé si te he contestado a todo lo que preguntabais. De todas maneras, gracias por contestar las preguntas, pero y mientras tanto esos periodos de tiempo, tanto del mes de la auditoría como de la redacción del pliego de condiciones, ¿no hay una solución a corto plazo que por lo menos pueda paliar y paralizar un poco toda esta situación que al final... tanto a trabajadores como a gente del pueblo como a todos, al final nos están afectando? Sí, a ver, nosotros hemos preguntado por activa y por pasiva y lo que nos dicen los servicios jurídicos y nos dice, pues no sé, yo no conozco alguna solución que sea más rápida y que sea legal y conforme a derecho. La solución es sacar la licitación de un contrato que lleva 12 años... bueno, pues una empresa gestionando unas piscinas municipales sin contrato durante 12 años y esto ha llegado un momento pues que la única vía de hacerlo bien
es sacar una licitación, poner orden en esa situación y no hay otra que nosotros conozcamos o que alguien nos haya dicho que se puede paliar. Todo lo demás son poner parches, son hacer cosas, pues bueno, que al final muchas de ellas cuando las intentas pagar te ponen reparos por parte de Secretaría de Intervención y pues entendemos que esa es la forma de regularizar una situación. No vemos otra. Miguel, estamos en marzo, este es el tercer pleno en el que tenemos que venir a interpelar un poco a todo el órgano de gobierno del ayuntamiento y a trasladar un poco la situación en la que estamos. Efectivamente, se han dado pasos, por fin se han empezado a dar pasos que creo y creemos que van en la dirección adecuada, pero venimos manifestando que tenemos que trabajar necesariamente en dos marcos temporales. Por un lado, el de preparar la nueva licitación y avanzar en ese sentido. Vosotros habéis decidido que queréis hacer un contraste económico, perfecto, y avanzar en ese sentido, pero dada la inacción que mantenida del ayuntamiento y el tiempo que ha venido pasando, estamos en una situación económicamente límite. Entonces, venimos pidiendo, por favor, para poder seguir manteniendo las obligaciones laborales y seguir intentando ofertar el mejor servicio posible a la ciudadanía, os estamos pidiendo alguna vía para ganar tiempo en el plano económico. Y opciones hay. Este mismo viernes os hemos metido por registro una solicitud argumentada jurídicamente donde decimos que nos habéis hecho llegar recientemente un oficio donde atendéis una solicitud hecha en marzo del 2023, es decir, hace un año. Si se hubiera hecho hace un año estaríamos en mejor situación, pero atendéis la solicitud que os hacíamos en marzo del 23 de parar de repercutirnos los consumos energéticos, dado que no somos los titulares, es el ayuntamiento, y en un marco sin contrato nos estáis descontando directamente del canon esos consumos energéticos. Nos habéis hecho llegar un oficio como a partir de ahora, desde marzo, ya no se van a repercutir esos consumos energéticos. Lo que os pedimos es que en un marco temporal que no está judicializado, por ejemplo 2023, o en un marco temporal donde el ayuntamiento no ha hecho ningún acto expreso negando la solicitud de desequilibrio presentada por la empresa, como es 21-22, porque lo único que tenemos es un silencio administrativo, y si no hay un acto expreso por vía administrativa, el ayuntamiento puede resolver. Y entonces, vosotros habéis emitido un oficio. Sí, Miguel. Vosotros habéis emitido un oficio y diciendo que efectivamente no procede repercutir los consumos energéticos en tanto y cuando no hay contrato y sois los titulares. Y tenemos todo un periodo de 2023 que no está en ningún contencioso. Que decimos, oye, aquí hay unos 140.000 euros que necesitaríamos para poder seguir soportando las nóminas de todo el personal y para poder dar servicio, y el ayuntamiento no nos da soluciones ni vías ni contestación. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque el problema no lo hemos generado nosotros. ¿Qué hacemos mientras tanto? No lo hemos generado nosotros. ¿Has acabado para que te pueda contestar? Sí. A ver, Nico, mira. Decirte, inacción por parte del ayuntamiento, ninguna. Nosotros desde que ha habido, bueno, pues nuevo equipo de gobierno, lo que hemos estado es dando todos los pasos que se han hecho. Nosotros no hemos decidido que se haga una auditoría, lo he dicho antes. El dinero público es, pues, fácil de gastar, pero a veces difícil de justificar. Entonces, el tema de hacer una auditoría es lo que nos aconsejan los servicios jurídicos. Aquí venimos de una situación que vosotros, tú dices que no habéis generado esa situación, pero aquí, yo te lo he explicado a ti alguna vez y hemos hablado, pues es un total despropósito. Aquí hay una empresa que en un pleno del 2012 se le dice que no se le prorroga más, y la empresa sigue prestando ese servicio desde el año 2012 hasta ahora.
Te contesto no, luego. No, déjame acabar, sí. Sigue, o sea, es decir, en unas instalaciones que son del ayuntamiento, hay una empresa que no tiene contrato y sigue gestionando esas instalaciones. Y en el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17 no hay ningún problema. El problema viene cuando se cierran por la pandemia y dentro de ese no contrato que no existe, basándonos en el anterior contrato, pues el ayuntamiento seguía cobrando un canon, la empresa seguía pagando, no sé por qué, porque si tampoco hay contrato, seguía pagando un canon y el ayuntamiento le descontaba a la empresa los consumos energéticos. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues en base a la consulta jurídica con la persona que nos lleva la defensa, nos ha dicho, bueno, entendemos que de cara a dar aire a esta empresa y facilitar ese tránsito hasta que se arregle esta situación, si no hay contrato desde hace 12 años, no hay contrato desde hace 12 años y las instalaciones son municipales, pues lo que nos han aconsejado es que a partir de ahora, a partir de este mes de marzo, que no sigamos cobrando a la empresa, descontándole la luz, el agua, el gas, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos hecho en base a esa recomendación jurídica para a partir de aquí, hasta que se resuelva la situación, pues daros un poco más de aire, pues para que pueda estar, bueno, pues porque la empresa pues pueda tener un poco más de pulmón. Lo anterior está vinculado, no, si no lo digo yo, Eneco, porque ni tú eres jurista ni yo soy jurista. Yo hablo por el asesoramiento jurídico que tenemos. Entonces, lo anterior está vinculado a esa auditoría para comprobar que lo que nos decís es cierto, que nadie lo duda, pero hay que comprobarlo. Y segundo, pues a ver cómo se resuelve eso. Y otra cosa también, que la empresa... Es que estás diciendo tantas cosas que hay por lo menos tres o cuatro que no son correctas, me gustaría concretarlas. Y digo, para no perder el hilo. No, bueno, que luego me contestas. Y luego, segundo, lo que nos están diciendo también la asesoría jurídica es que no se puede, porque a partir de ahora no se descuenten los consumos energéticos, acepta tabla rasa y lo anterior hacer lo mismo. Y también lo que nos están diciendo es que la empresa lo que tiene que hacer es, formular jurídicamente, no anunciarlo en el juzgado, sino demandar al ayuntamiento por esos importes que entiende que se les han cobrado de mala manera. Yo te lo he dicho a ti muchas veces, pues un total despropósito. Es decir, hay una empresa que lleva 12 años prestando un servicio sin tener contrato, pagando un canon, el ayuntamiento descontándole unos consumos energéticos... Mira, que el canon lo paga el ayuntamiento, la empresa no paga un canon. La empresa recibe un canon. Sí. El ayuntamiento, a raíz del 2012, ha emitido hasta 3 y 4 escritos expresos diciendo que la empresa sigue prestando servicio hasta que haya una nueva adjudicataria. La empresa no se puede, ni esta empresa, ni ninguna empresa abandona un servicio público así. Si lo abandona, tiene que liquidar el personal. O sea, no es así. Aparte de eso... No, déjame acabar, que tienes razón, que estaba diciendo que sí, que al final el ayuntamiento abona un canon. Sí. Lo que te quiero decir, que es un total despropósito, que en unas instalaciones que son municipales hay una empresa que sin contrato durante 12 años siga prestando un servicio, que el ayuntamiento abone, pues pagando unas facturas todas con reparo por parte de intervención, porque no se pueden pagar facturas si no tienes un contrato, y que vosotros sigáis prestando un servicio. Yo te lo he dicho muchas veces, por parte de la empresa mal y por parte del ayuntamiento mucho peor, porque al fin y al cabo las instalaciones del polideportivo de las piscinas son del ayuntamiento y el ayuntamiento es el que tiene que ser galante de que quien esté trabajando y ofertando los servicios en esas instalaciones tenga contrato. Entonces, cuando dices que nosotros hemos decidido una auditoría, que nosotros no decidimos. Nosotros, hay unos procedimientos en la administración para pagar o no pagar. Entonces, no decide el alcalde que se haga una auditoría. Tú al final tienes un problema y te dicen, la empresa está haciendo una reclamación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues lo primero tenemos que comprobar que lo que nos dice es correcto, que nadie duda que sea correcto o no sea correcto. Simplemente no sacamos el boli y podemos pagar. Y segundo, lo que nos dicen es que no vale con anunciar la demanda, sino que tiene que presentarse en el juzgado. Y además, yo os he recomendado que lo hagáis, Miguel, no solo por unos años. Un ayuntamiento, o sea, tener que ir a un contencioso administrativo, si un ayuntamiento, si una administración entiende que la forma de solucionar los temas es que lo decida un juez en el juzgado, en vía contencioso administrativa, me parece
cuando menos curioso. A ver, por partes. Yo no he dicho eso, ¿eh? No, no, dices que... A ver, por partes. Insisto, nosotros tenemos escritos... Nosotros y vosotros tenéis que tener escritos en el expediente con salida donde expresamente se dice a la empresa, sigue usted hasta que se licite y haya un nuevo contrato. Que no se haya licitado no es responsabilidad de la empresa. Punto uno. Punto dos. El ayuntamiento, me parece estupendo que quiera contrastar y haga una auditoría económica, pero hay partidas que el ayuntamiento recibe las facturas y las repercute. Y eso es una certeza. Ahí no hay que contrastar nada porque los datos los tenéis vosotros y repercutir las facturas. Y estamos hablando de los consumos energéticos. Y estamos hablando de los consumos energéticos desde el 2019, estamos hablando de más de 450.000 euros. Situación que aliviaría mucho y permitiría tener las instalaciones en normal funcionamiento. Más, que nos emplazas a que presentemos demanda concreta con cantidades en el contencioso. Desgraciadamente, hemos tenido que instar al ayuntamiento por sexta vez esta semana a que se complete el expediente. Si no se completa el expediente y no se aporta la documentación, como dice la norma, no como dice Entesport, se genera una situación de inseguridad jurídica. Es decir, nosotros no podemos ir al contencioso si no está el expediente con la documentación que tiene que haber. Y hemos intentado ser lo más pedagógicos posibles y os hemos puesto, mira, esto es lo que dice la norma, esto es como no está entregado, se ha entregado a trozos, falta esta documentación, no hay índices o hay índices por duplicado. Faltan estos cinco documentos que tenemos nosotros, pero que el ayuntamiento dice que no existen. Eso, o sea, como comprenderás, nosotros queremos agilizar el proceso de solución, pero como la experiencia ya nos dice, porque esto no es de hace cuatro meses, esto viene de hace mucho tiempo, y sabemos cómo van los pasos, necesitamos una solución, y esto es importante, para poder mantener el empleo, para poder dar servicio. Y es en lo que insistimos, que jurídicamente hemos metido un escrito el viernes, hemos hecho consultas, yo no soy jurista, pero estoy aprendiendo, desgraciadamente, y hemos hecho consultas y nos han dicho que perfectamente por vía administrativa el ayuntamiento, porque no hay un acto, y estamos hablando del 2023 que no está ningún contencioso, se puede reconocer el cobro indebido de los consumos energéticos, ¿qué es lo que habéis hecho en el oficio? A ver, te respondo en eco. Vamos a ver, el tema de suministros, tú lo has dicho, ni tú eres jurista ni yo soy jurista. Al final, vosotros pensáis que hay una forma para devolver los consumos anteriormente. Si nosotros tenemos algún informe interno del ayuntamiento que nos permite eso, pues no tengas ninguna duda que lo haremos. Pero es que lo que tú dices que se puede hacer, pues a mí me dicen que no se puede hacer. Entonces yo tengo que ceñirme a la legalidad. Tú entiendes que porque a partir de ahora se deje de pagar los suministros, pues que anteriormente se puede devolveros los 450.000 o la cantidad que se estime que está reflejada en consumos, y nosotros, si eso se podría hacer, pues no tendríamos ningún problema. Pero lo que nos dicen a la persona que está contratada para esto, que esto no es así. Entonces, Eneco... Pero la persona que está contratada para esto, si te refieres al asesor que tenéis para el contencioso, lo que os solicitamos es por vía administrativa. Nada tiene que ver con el contencioso. Bueno. Para que no tengáis ese obstáculo. No. Os lo facilitamos. No. En el ayuntamiento se puede resolver. Aquí, en el ayuntamiento. A ver, Eneco, no es obstáculo. Tú lo ves como un obstáculo. Nosotros lo vemos... No. Aquí no hay ningún obstáculo, aquí es si se cumple la legalidad o no se cumple. Si se puede devolver, nosotros lo devolvemos. Y si no, pues tendremos que ceñirnos a lo que nos están diciendo en ECO. Esto no es una cosa de que tú quieras y yo no quiera. No, que no estamos hablando de eso. Es, ante una petición, la respuesta jurídica que se puede dar. La jurídica a día de hoy nos gustaría... O sea, nosotros...
jurídicamente nos dicen que sí se puede. Vale. Y os lo hemos solicitado formalmente por registro. ¿Cuándo? Esperamos esperamos que se analice y tener una respuesta. Y os pedimos que haya una voluntad política para mirarlo. Eneco, a ver, voluntad política hay, porque si no, no estaríamos corriendo y dándole vuelta. Lo hubiésemos vuelto, pues bueno, estaríamos tranquilos y lo hubiésemos dejado otros 12 años. Voluntad hay. ¿Habéis metido por registro este viernes, me dices? Después de haberlo hablado previamente, sí, lo hemos metido por escrito el viernes. Vale. Pues nosotros, si jurídicamente es posible, te daremos una respuesta. Nosotros, las consultas que hemos hecho, te lo vuelvo a decir, no es así como vosotros entendéis que se puede hacer así, o quien nos asesora a vosotros dice que se puede hacer así, y quien asesora al ayuntamiento nos dice que no. Pero de la misma forma que en este ayuntamiento hemos hablado, y también se puede hacer reconocimientos extrajudiciales parciales de partidas, y hay partidas que son ciertas, que las conocéis, que no hay duda, que no hay que auditar, que son los consumos energéticos y son más de 400.000 euros. Por favor, hay vías para solucionarlo. Bueno, a ver, te vuelvo a decir, Eneco, si hay alguna vía y vosotros la habéis presentado, nosotros la analizaremos y os diremos si se puede hacer, lo haremos. O sea, no creas que aquí alguien está interesado en intentar no pagaros algo. Nosotros nos guiamos por lo que nos están diciendo, que nos asesoran estos temas, y esto, y el ayuntamiento y la administración no es una empresa privada donde se pueden hacer pagos a cuenta, etcétera. Esto lleva un proceso, lleva, como tú has dicho, si realmente se puede hacer eso, pues habrá que traerlo. Ya, pero mire, fíjate si entendemos que lleva un proceso que llevamos 1.300.000 euros. A ver, Eneco, pero que... A ver, o sea, fíjate. Que sí, que el proceso del millón... Pero ya estamos... Eneco, el proceso del 1.300.000 euros es lo que vosotros ahora pedís de todo lo que habéis dejado. Porque sí. Vuelvo a repetir, estando sin contrato 12 años, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, el 16, el 17, ¿sí? La empresa no le ha preocupado... Porque no estaba en situación de desequilibrio. Bueno, pero también claro. Se hubiese tenido que preocupar estar prestando unos servicios... Hombre, claro, y contrato. Y no pero que las empresas, Miguel, por favor, seamos serios, las empresas no licitan. El responsable de sacar una licitación es el ayuntamiento, no va a ser una adjudicataria. La adjudicataria, insisto, por cuatro veces, con cuatro escritos diferentes por parte del ayuntamiento, ha dicho manténgase prestando el servicio hasta que se licite. El ayuntamiento solo ha licitado una vez, 2022, con un pliego que lo tumbó el OARC porque estaba mal. Neco, a ver. No hay más que decir. O sea, Miguel, que estamos ya en el momento de los... O sea, de que yo lo que me dices me puede sonar mejor o peor, pero ya no estamos en esas. Estamos en las soluciones. Necesitamos con urgencia soluciones. Eneco, a ver, si no me cortas yo te tengo que contestar, que a mí también me suena muy bien lo que me dices tú, pero tiene que tener un soporte jurídico. Y te digo, por parte del ayuntamiento, lo peor. Vamos, el mayor responsable de todo esto. Pero, hombre, no me digas a mí también que vosotros como empresa, cuando en el 2012 hay un pleno donde no se os renueva la concesión, seguís prestando el servicio todos estos años hasta que habéis tenido problemas económicos con... Una puntualización. Si no me dejáis acabar, es decir, vale. A ver, principal culpable, el ayuntamiento. No, ante estos problemas hay dos formas de afrontarlo. Intentar, buscar culpables o intentar, en la situación que estás, arreglar el problema. Que en eso es en lo que estamos y yo creo que todos. Bien, pero es que lo que no puede ser es que tampoco, es decir, el ayuntamiento es el principal culpable. Tener una empresa sin contrato en unas instalaciones que son de él prestando unos servicios. Pero, hombre, tampoco me digáis que vosotros trabajáis con la administración, que estáis trabajando durante años en una empresa prestando unos servicios y no sabíais que teníais un contrato. Yo no trabajo en ningún sitio si no tengo un contrato. No sé si... Entonces, pero bueno, que eso para la situación que estamos no va a ningún sitio. El tema es intentar arreglarlo lo antes posible y que jurídicamente sea viable. Y como tú comprenderás, yo no voy a hacer nada que no me aconsejen los servicios jurídicos del ayuntamiento, porque esto tiene unos trámites y unos procesos. A ti te suena bien lo que yo te cuento y a mí también me suena bien lo que tú me cuentas de los consumos energéticos. Pero sino el ayuntamiento, que es dinero de los vecinos y vecinas, tienes que tener un soporte jurídico para, si eso es así, hacerlo. Si es que es así de fácil, nadie está intentando ni retrasarlo ni nada. Nosotros hemos intentado parar esa bola de nieve, esa deuda que vosotros reclamáis. ¿Cómo? Pues a partir de este mes no cobrando los consumos y lo anterior, intentando ver si se justifica todo, que yo no tengo nada que decir,
que yo, si jurídicamente me dicen que hay que pagar el 1.300.000, pues lo pagará el ayuntamiento, y si me dicen que no, pues no se pagará. Es decir, es que esto no es una cosa del alcalde, de los grupos políticos o del pleno, es simplemente llevar los cauces y que lo que vosotros estáis pidiendo sea legal y que se pueda hacer. No hay ninguna otra, ninguna intención ni otra solución mágica ahora de hoy para la semana que viene. De todas maneras, si aquí no es cuestión de buscar culpables o no culpables, si es que yo creo que en este punto ya lo que menos nos importa son los culpables. Tal, el problema que tenemos es el siguiente. Si en 2012 a la empresa dice la empresa me cojo y tal, lo primero que nos vamos gente en este momento que llevamos 20 y tantos años a la calle. Y segundo, si la empresa se marcha y los trabajadores también se marchan, lo que había llegado es que las instalaciones habían estado cerradas. No, hombre, eso no es necesariamente así, John. Hombre, no. A ver. Si una empresa se va, a los trabajadores les liquidan y no hay un pliego de condiciones firmado, total, no hay una empresa que entra, ni una, hay una saliente, pero no una entrante. Tal, el polideportivo y las piscinas desde el 2011 están cerradas. John, pero eso, a ver, eso yo creo que lo he explicado antes. Eso es con vosotros, con la empresa jardinería y con todas las empresas. Vosotros tenéis un contrato laboral con Entesport. Si mañana Entesport se marcharía, ojalá que no suceda, se marcharía de las instalaciones del Valle y diría que no quiere saber nada de las instalaciones del Valle, pues vuestra relación contractual con Entesport, os tendría que indemnizar, tendríais que buscar la fórmula, Entesport tendría que hacerse cargo de los trabajadores que tiene, indemnizarlos. ¿Qué haría el ayuntamiento? Pues intentar abrir las piscinas y con la nueva concesionaria, pues hombre, pues lo normal es que la nueva concesionaria que venga, pues que cuente con la gente que tiene experiencia y que lleva durante 30 años. Claro, pero ¿eso quién nos lo firma? Pero es que, jurídicamente John, eso no existe. John, pero es que eso no te lo puede firmar nadie, ni estés. Pero es que eso lo sabes desde el primer día que empezaste a trabajar con Entesport. Porque eso ahora estáis sin contrato, la empresa con el ayuntamiento. Pero aunque estarías en una situación normal, con un contrato vigente, si mañana las piscinas del Valle la lleva una empresa X y cierra, se marcha, pues al final no tienes ninguna garantía, pero ni antes ni después. Aquí ya ha pasado, ya os lo he comentado alguna vez, aquí hubo una empresa que era la empresa Peral, que al final tuvo problemas, pues yo creo que debía algún mes a los trabajadores, vino al ayuntamiento y dijo, yo no puedo seguir en esta situación y me voy. Pues ¿qué hizo el ayuntamiento? Pues cogió, licitó el servicio, lo cogió otra empresa, que es la que está haciendo la recogida de residuos, de basuras, limpieza del municipio. Y esa empresa que hizo, pues contó con la mayoría de los trabajadores que había dejado la otra empresa. Pero es que lo que nos estáis pidiendo de una garantía legal, jurídica que tengáis, es que no hay, no existe. Pero Miguel, la diferencia del caso de la otra empresa, que es limpiezas, es un servicio esencial. Las instalaciones deportivas no es servicio esencial. Hay una pequeña diferencia. Sí. Y luego, el matiz es limpieza Peral, no sé por qué sería. Pero aquí es por una causa que está generando el ayuntamiento. Y es que no está pagando el servicio al coste real desde 2024. Entonces, los hechos no tienen nada que ver. Bueno, a ver. No tienen nada que ver. Bueno, a ver, lo que te quiero decir, Neco, es que, a ver, aquí lo que está generando este desastre que hay es que desde el año 2012 no hay contrato. Eso es lo que lo está generando. Lo está generando, y te he dicho lo primero, mal por la empresa por dar un servicio sin tener contrato y mucho peor por el ayuntamiento por permitir esta situación durante los últimos 12 años. Mucho peor por el ayuntamiento, que son las instalaciones del ayuntamiento, no son del alcalde, porque mañana puede ser esta persona alcalde, otro grupo político puede ser alcalde, es decir, vosotros mal y el ayuntamiento de pena. Por seguir manteniendo. Vale, vamos a las soluciones. Vale. Vamos a las soluciones. Las soluciones, yo creo que te las he explicado y los pasos que estamos dando, que sois conocedores todos. Y te digo, la limpieza de las basuras es un servicio esencial. O sea, según el número de habitantes que tiene cada municipio, hay unos servicios que son esenciales. Pues en el caso de Trapagarán, que no llega a 20.000 habitantes, pues cementerio, limpieza, etcétera. Esa garantía que piden los trabajadores en municipios de menos de 20.000 habitantes no tiene por qué tener un polideportivo. Imagínate que no se va a dar el caso y que nos volveríamos locos y diríamos, como el ayuntamiento de Trapagarán tiene menos de 20.000 habitantes, vamos a cerrar el polideportivo.
porque no tenemos obligación como ayuntamiento de tenerlo, que no va a pasar eso, ¿no? Pero imagínate el caso, pues estaríamos en el mismo lugar, sobrarían los trabajadores, ¿qué garantía hay? Pues ninguna. Es decir, que el caso es lo mismo, es decir, la garantía que tienen los trabajadores por parte del ayuntamiento es ninguna, porque la garantía tienen los trabajadores de limpieza de las instalaciones deportivas o seguridad es, si mañana vosotros os marcháis y viene otra empresa, pues que los va a subrogar. Y si... Que no es que importamos, que no, lo que importamos, Irache, lo que importamos es... Ainhoa, perdón, lo que importamos es que nosotros estamos intentando regularizar esa situación. Te digo, año 2012, 13, 14, 15, ¿qué pasa? ¿Que tampoco le importaba al ayuntamiento de los trabajadores? Ah, o sea, vosotras... ¿Tú como delegada sindical no eras consciente de que las instalaciones de...? Bueno, pues a ver, yo entiendo que todos los trabajadores erais conscientes de que el ayuntamiento... Bueno, tampoco es cosa vuestra, es decir, pero yo os lo he dicho y os lo vuelvo a repetir. Es decir, muy mal por una empresa prestar un servicio en unas instalaciones deportivas y tener contrato, y muchísimo peor por el ayuntamiento de consentirlo y no arreglar esa situación en más de una década de años. Miguel, por favor, a día de hoy los trabajadores, y por eso estamos unidos, los trabajadores están agradecidos porque estamos manteniendo una situación totalmente inviable económicamente, manteniendo el empleo, manteniendo las nóminas, en la situación en la que estamos. Por lo tanto, ya vale de muy mal nosotros, pero también muy mal, que no va de esto, que va de solucionarlo. Vamos a intentar solucionarlo y necesitamos, por eso hemos intentado y estamos intentando explorar todas las vías y hacer nuestros deberes y poneros jurídicamente argumentos, y tenéis escritos solicitando por vía administrativa una solución que nos permita el pulmón necesario para que progrese y prospere todos los pasos previos que has comentado. Por favor, miradlo y a ver si es la vía que entendéis que es factible, y si hay alguna variante, pues la hablamos, pero necesitamos una solución, porque si no, nosotros no podemos aguantar 3, 4, 5 meses más así. Eco, nosotros estamos mirando todas las vías posibles, y te vuelvo a repetir que no es una cosa ni del ayuntamiento, en este caso representada por mí como alcalde, ni cosa tuya. Es decir, todos estamos intentando hacer pues arreglar este problema lo más rápido posible y con una formación y con una solución que sea legal. Yo te lo he repetido antes, es decir, no tenemos ninguna intención en retrasar o no retrasar los pagos. Lo que tenemos que hacer es tener un soporte jurídico para que eso se pueda hacer. Y cuanto antes se pueda hacer, lo haremos. Pero si no tenemos ese soporte jurídico, tú sabes, igual que todos los que estamos aquí, que esto pasa por hacer una licitación cuanto antes, bien hecha, en tiempo y forma, y que esté todo pues regularizado para los servicios que estáis prestando y los pagos que está haciendo el ayuntamiento. Pero le podemos seguir dando vueltas, pero la realidad y la situación es esa. Ainhoa, que estás ahí esperando. Bueno, yo creo que de lo que se trata es de lo que han comentado ahora. Ya sabemos los pasos que se están dando, la licitación puede ir para largo, pero darles un balón de oxígeno para que puedan seguir prestando el servicio y que los vecinos y vecinas nos podamos también seguir beneficiando de las instalaciones y los trabajadores mantener su trabajo. Entonces, a mí me queda una duda. En el oficio que se les ha enviado, a partir de ahora no se les van a cobrar los consumos energéticos. Y eso nos han dicho que esto es viable, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Entonces, ¿por qué no es viable devolver lo que les hemos cobrado en el año 2023 de luz y de agua? Si nos están diciendo que a partir de ahora no cobremos, ¿por qué no podemos devolverle lo que les hemos cobrado indebidamente? Si es verdad que las facturas las tenemos a nombre del ayuntamiento, nos vienen a nosotros las facturas, nosotros somos los que descontamos. ¿Por qué no podemos devolver ese dinero? Que es que lo están diciendo, yo creo que más claro no lo pueden decir, que con eso podrían salvar la situación momentáneamente. ¿Por qué no se les puede devolver? A ver, yo os voy a intentar explicar, de forma clara, o por lo menos como yo lo he entendido, la consulta que hemos hecho. La asistencia jurídica que tenemos con esta persona, que se hizo un contrato menor, yo creo que a principios del 2023, yo creo que fue, lo que nos viene a decir es lo que yo os intento explicar. Es decir, ¿cómo puede ser posible que una empresa que no tiene contrato, el ayuntamiento le esté pagando un canon y encima descontándoles? No, Eneco, es que es así. El abogado nos dice... Que el 2023 no es tan contencioso, por favor. Que no, no, o sea, que no, que no... Pues es otro de los problemas, el contencioso. Si me dejas, lo explico, por lo menos como habla contado él. Es decir, el abogado lo que nos ha dicho es...
¿Cómo puede ser que una empresa que no tiene contrato, el ayuntamiento le esté pagando un canon y encima le esté descontando los consumos energéticos? Y a todas luces, lo que entiende el abogado, los servicios jurídicos, es decir, hombre, si no hay contrato y las instalaciones son municipales, como todos sabemos que el polideportivo y las piscinas son, pues mal está pagarles, pero sobre todo que les descontéis los consumos energéticos. ¿Qué es lo que nos ha aconsejado? Que a partir de ahora esa bola de nieve, ese dinero que vosotros estáis pidiendo, que en aras de daros un poco más de oxígeno, que no se esté cobrando. Porque claro, estamos cobrando por unos consumos energéticos a una empresa que presta unos servicios y unas instalaciones nuestras del ayuntamiento y que no tienen contrato. Entonces, a partir de ahora, que no se cobre. Y lo que está hasta ahora, hasta este mes, que no se van a empezar a cobrar, ese paquete, esa cantidad de dinero, eso es lo que nos dice el abogado, que lo primero que hay que hacer es, lo que os he repetido antes, hacer una auditoría, ver a ver si se puede llegar a un acuerdo, y segundo, lo que nos dice que es importante, que no vale con anunciar la demanda, que lo que hay que hacer es meter en el juzgado, y además nos ha aconsejado también, que yo también te lo he comentado, que metáis de todos los años, también del 2023, respecto al expediente que me has dicho antes, que se me ha olvidado contestarte. Este expediente, cuando nosotros hemos llegado al ayuntamiento, no aparecía por ningún lado, estaba encima de un armario. Este expediente de las piscinas estaba la mitad en papel y la mitad de forma electrónica. Entonces, nosotros a los requerimientos que nos ha hecho el juzgado se lo hemos mandado siempre. Y cuando el juzgado nos ha dicho que alguna cosa estaba mal, se lo hemos vuelto a reenviar. De hecho, yo he sido testigo de que, hombre, pues que la secretaria en más de una ocasión ha hablado personalmente con el juzgado para que nos digan claramente cómo hay que mandarlo, cómo tiene que ser, pues porque nosotros no tenemos ninguna intención de retrasar ni de no dar información para que vosotros podáis plantear la demanda. Entonces, nos lo ha requerido varias veces y nosotros, en cuanto nos requieren alguna cosa, se lo hemos dado. Es un expediente que, como te digo, que primeramente no aparecía, la mitad está en papel, la otra segunda mitad está de forma electrónica y nosotros, cada vez que el juzgado nos dice que alguna cosa está mal, se lo volvemos a mandar. Pero yo creo que nadie puede ver que el ayuntamiento está intentando mandarlo mal o no mandar partes. Nosotros lo que tenemos y nos reclama el juzgado, se lo hemos mandado siempre. Ya te digo yo que no me tienes que creer a mí, pero que yo le he visto a la Secretaría del Ayuntamiento llamar al juzgado, interesarse, a ver cómo había que mandarlo bien y hacerlo. Que además tú sabes igual que yo que es un trabajo laborioso porque hay que foliarlo, subirlo, etcétera. O sea, es decir, nosotros no estamos intentando ni ocultar información ni nada, estamos poniendo a disposición del juzgado lo que nos pide y a la mayor celeridad posible. Sin más. Y lo que preguntabas a Ainhoa es... No me has contestado. No, a ver, para que quede claro, yo no estoy hablando de lo que han demandado, estoy hablando de que si ahora no les jurídicamente nos han dicho que no les tenemos que cobrar la luz y el agua porque las instalaciones son nuestras, ¿por qué no se les puede devolver por lo menos lo que están pidiendo en el escrito, lo del 2023, que les va a dar un balón de oxígeno para poder aguantar? ¿Por qué no les podemos devolver lo que les hemos cobrado, que ya sabemos que no les teníamos que cobrar? Y has dicho que si tienes un informe, no sé si se ha pedido ese informe, o sea, ¿por qué no les podemos devolver lo que, además es que a ciencia cierta las facturas están en el ayuntamiento, es que somos nosotros los que les estamos descontando? No, a ver, no, yo tengo... Si a partir de ahora, jurídicamente, nos han dicho, no les cobréis porque son vuestras, ¿por qué no les podemos devolver lo que ya les hemos cobrado? Pues porque lo que nos han contestado es que, a ver, si el único dato que tiene el ayuntamiento en las piscinas por propia dejación del ayuntamiento, no de la empresa, sino nuestra como ayuntamiento, el único dato fiable que tiene el ayuntamiento de cuántos socios, quién entra, todo es los consumos energéticos que vienen al ayuntamiento y el ayuntamiento se los descontaba a una empresa que la pagaba un canon sin contrato y que les contaba una cosa. Bueno, pero esas facturas las tenemos nosotros. Bien. ¿Por qué no podemos? A ver, ¿por qué a partir de ahora se puede y hasta ahora no? Esa es la pregunta. Pues porque el abogado lo que nos ha dicho que en base a la demanda que ha hecho la empresa donde mete una parte que son esos consumos energéticos y otro tipo de gastos que hay que verificar y que nosotros no ponemos en duda, lo único que hemos pedido una auditoría para que nos informe positivamente de eso, que se suspenda temporalmente a partir de ahora para no seguir haciendo esa bola de nieve más grande, es lo que nos ha dicho. Y lo que nos ha aconsejado es que no se puede devolver con carácter retroactivo eso, sino que la empresa tendrá que presentar, judicializar eso, meterlo en un juzgado y ver si el ayuntamiento puede llegar a un acuerdo con la empresa y si no, pues lo tendrán que dilucidar los tribunales. Si se llega a un acuerdo con la empresa y en base a todos esos informes hay que pagar todo lo que piden, pues se llevará a una comisión, se llevará a un pleno, se hará un reconocimiento extrajudicial
y se pagará. Y si no lo y eso lo tenemos por escrito, que nos digan que no podemos devolver ese dinero que hemos cobrado, que lo hemos cobrado nosotros, que tenemos nosotros las facturas, que de ahí no hay ninguna duda, ahí no hay nada que auditar, es que están aquí. No le podemos pedir un informe y así, pues mira, ya está, está pedido, hemos dado todos los pasos y no se puede. Pero vamos a explorar la vía, vamos a pedir el informe, a ver si a partir de ahora no tenemos que cobrar, no podemos devolver esto que hemos cobrado, que no era nuestro, o sea, que ellos no lo tenían que pagar, que teníamos que pagarlo nosotros. Ainhoa, yo, a ver, lo que nosotros... Pedir ese informe, quiero decir. Lo que nosotros hemos heredado es un contrato menor con un bufete de abogados para que haga la defensa jurídica del ayuntamiento. Bueno, pero se le puede encargar un informe. Ante la demanda que haga las piscinas. Esta persona está para hacer la defensa jurídica. Cuando... Del contencioso. Pero es que en 2023 solicitamos, en marzo del 2023 solicitamos... que separara los consumos energéticos. Eso no está en el contencioso. Por eso nuestros servicios jurídicos dicen que eso se puede resolver por vía administrativa. No depende del contencioso. Son cosas distintas. En el contencioso a día de hoy no hay nada. Bueno, en el contencioso no, pero en el ayuntamiento tenéis todo. Vale. Tenéis todo en el ayuntamiento. Sí, pero yo porque lo metáis en el ayuntamiento no os puedo pagar. No, hombre, que te vuelvo a decir, que lo normal es solucionarlo en el ayuntamiento. Lo normal es solucionarlo en el ayuntamiento. Si en caso de que no hay un consenso o hay un conflicto, se eleva a un juzgado. Pero lo normal, en los casos, entiendo que es tratarlos en el ayuntamiento, si se puede. En el contencioso no hay nada a fecha de hoy. Avisos. No hay nada que habéis metido. Te tengo que volver a decir lo del expediente, por sexta vez. Con apercibimiento de sanción al ayuntamiento si no entrega la documentación. Joder, estamos en esas. A ver, Eneco, te lo he explicado. Vale, cuando tengáis toda la información, espero que lo metéis en el contencioso y con todos los años para hacerlo más rápido, porque a fecha de hoy en el contencioso no hay nada. Cuando esté completo, no te preocupes que irá. Vale. Pero hay parte que es 2023 que no está en el contencioso y se puede resolver por vía administrativa y nos permitiría tener el pulmón económico para solucionar y avanzar la situación con los... La hoja de ruta que habéis establecido, Eneco, que nos parece bien. Eneco, eso que se puede hacer lo dices tú y yo te vuelvo a repetir, que ni tú... Pues contestarnos, por favor, jurídicamente, al escrito presentado, contestarnos, por favor. Vale. Bueno, pues yo creo que... Joseba, que había pedido. Yo quería hacer una pregunta y es meramente desde el desconocimiento, ¿eh? Estamos hablando de una situación en la que hay un contrato caducado desde... Bueno, lleva... caducado desde el año 2012, estamos hablando de mucho tiempo, y repito, la pregunta que voy a hacer va a ser desde el desconocimiento. La semana pasada tuvimos un pleno extraordinario donde se llevó a pleno un contrato de emergencia para el servicio de basuras. ¿No hay ninguna fórmula parecida para dar este servicio? Yo desde el desconocimiento también, que como te digo, que aquí yo creo que juristas no somos ninguno, es diferente porque el servicio de basuras estaba con un contrato en vigor. Contrato en vigor, todo perfecto. Sí, aparte que es un servicio esencial, aparte que como os he dicho antes, hasta municipios creo que son menores de 10.000 habitantes, necesitas obligatoriamente pues recogida de basuras, cementerio, algún servicio más. Antes era la plaza de abastos, etcétera, ¿no? Eso es un servicio esencial, con lo cual se permite hacer un contrato de emergencia. También es diferente que la empresa de basuras y de barrenderos, de limpieza de las calles, de recogida de residuos sólidos urbanos, estaba con un contrato en vigor. Entonces, ahí la ley lo que permite es hacer un contrato de emergencia. ¿Qué hemos hecho? Pues en vista de que a petición, bueno, pues de H. Bildu, por bueno, pues el defecto de forma de dar la información, ese contrato que estaba en vigor se declaró nulo, pues ¿qué hemos hecho? Declararlo nulo, devolverle la fianza. Como la ley nos permite hacer un contrato de emergencia, hemos hecho lo que nos permite la ley, que es un contrato de emergencia hasta un máximo de 9 meses, y hablar con la empresa... Preguntarle a la empresa a ver si ellos estaban de acuerdo en seguir prestando el servicio en las mismas condiciones y pagándole los mismos porque estaba funcionando bien, y lo que se les ha encargado es un contrato de emergencia a ellos para que sigan haciendo ese servicio, y a ver si en estos 9 meses, para el único contrato que teníamos licitado del ayuntamiento, pues podemos volver a sacar y licitarlo. La empresa nos ha dicho que sí y en eso estamos, pero la gran diferencia es que es un contrato, pues que es un servicio esencial lo de la recogida, y por eso la ley te permite pues hacer ese contrato de emergencia con una duración de 9 meses, que en este caso no es.
porque la obligación de un ayuntamiento de tener un polideportivo funcionando, o sea, obligatoriamente, no a discreción del equipo de gobierno que en ese momento esté gobernando, es pues polideportivo municipal más de 20.000 habitantes, que no es el caso de Trapagaran. Eso es lo que nos permite la ley, y así lo preguntamos, y tal y como me lo explicaron a mí, te lo transmito. Vale. ¿Alguien tiene algo más que...? Como has comentado, se va a hacer una auditoría que ya está en marcha. Está en marcha, sí. En el plazo de un mes, ahora es fiesta, que sea un mes y pico. En el supuesto que la auditoría reconozca y vea que hay una deuda, que no sé si será por el 1.300.000, por 800.000, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Porque si ha reconocido que hay que pagarle del canon, no hay que descontarle los consumos energéticos, está reconociendo algo ya. Te quiero decir, entonces tenemos que tener en cuenta eso también, porque si luego vamos a un contencioso y nos vamos al juzgado, a ver, costas, Alberto, se incrementa, intereses, pues, y eso suma y sigue, ¿eh? Alberto, pero a ver, yo creo que todos, yo el primero, por desconocimiento, a veces hablamos a la ligera. Es decir, cuando tú dices que el ayuntamiento ha reconocido... No. Escucha, cuando no, tú... No me has entendido lo que no, he dicho. No, he entendido, sí. Cuando tú dices que el ayuntamiento ha reconocido que los consumos, esos, no hay que cobrar... El abogado que ha hecho la consulta... No, aquí... Hombre, no, pero es que déjame que te... Hombre, acabar de... Eso lo has dicho aquí, que el abogado, lo habéis hecho la consulta... Sí. Y ha dicho, ¿cómo es posible que no haya un contrato... Sí. Y le estáis descontando los consumos energéticos? Y el abogado que habéis consultado. Y el abogado lo que nos ha dicho es que lo que nos aconseja que a partir de este mes no sigamos cobrando los consumos. No que hayamos reconocido que los consumos anteriores los tenga que pagar el ayuntamiento. Eso es lo que nos ha dicho el abogado. Y que en aras de no seguir aumentando esa bola de nieve, por decir así, y que si luego al final lo tiene que pagar el ayuntamiento, genere intereses, pues que a partir de ahora no cobremos los consumos energéticos, pero legalmente no es que se haya reconocido que los anteriores haya que pagarlos. Eso es lo que nos está diciendo el abogado. Porque cuando todos decís o comentamos que como a partir de este mes no se están descontando los consumos, que todos los anteriores haya que devolverlos, pues hombre, igual entendemos que es así, pero jurídicamente eso no está escrito en ningún sitio. Y habrá que ver a ver qué planteamiento hace con la demanda de la empresa, lo que he dicho antes, si se puede llegar a algún acuerdo. Si al final a nosotros nos aconsejan que es mejor llegar a un acuerdo porque eso no tiene ningún recorrido, pues lo traeremos aquí y lo pagaremos, para no generar lo principal, trastornos a los vecinos y vecinas del Valle, a los trabajadores, a la empresa, y tener que pagar unos intereses. Pero lo que te digo es que no está reconocido que lo anterior haya que devolverlo. Lo que el abogado nos ha dicho es, para no seguir incrementando este despropósito, a partir de ahora no les cobréis porque no hay contrato, y no sé por qué les estáis pagando un canon y sobre todo descontando parte de los consumos. Es lo que a nosotros nos han aconsejado para arreglar el problema. No que se haya reconocido ya que el otro no hay que cobrarlo, ¿eh? Hay un informe del abogado, que ahí diga eso. No, porque el abogado solo tiene encomendado en su contrato menor la defensa del ayuntamiento. Entonces el abogado va a defender al ayuntamiento, pero por ejemplo cuando el abogado dice... tenéis una reclamación por parte de la empresa de este importe, vale. ¿Qué dicen los servicios jurídicos del ayuntamiento si hay que pagarle esto o no hay que pagarle? Pues aquí no hay nadie que pueda certificar eso. Entonces, hemos cogido una asesoría, una auditoría externa, para que a ese abogado, que puedo ser yo, el ayuntamiento le diga, mira, ante la petición que nos ha hecho la empresa de 1.300.000, la auditoría nos dice que hay que pagarle todo, o hay que pagarle la mitad, o no hay que pagarle nada. Y entonces, el abogado lo que hará será defender al ayuntamiento en ese pleito, si será el caso. Pero los trámites previos para que él pueda defender, pues como es en este caso la auditoría, lo ha contratado el ayuntamiento, porque él solo está contratado para la defensa jurídica en ese contencioso. Pero los datos previos donde el abogado tiene que ir a defender al ayuntamiento, pues hay que facilitárselos. Él no está contratado para saber si lo que reclama la empresa pues está bien, corresponde o no corresponde. Eso, pues de ahí a las contrataciones que hemos tenido que hacer, en este caso con la asesoría. Nada, que se resuelva eso, por favor, que se nos informe de la solución. Pero vamos, vamos también en línea de lo que dice Ainhoa, que si se puede devolver esa cantidad de los 500.000 euros, que es lo que reclama también, 850. Que se devuelva, desde luego.
pues haremos la consulta, se lo diremos, pero a ver, que yo creo que tenemos todos claro y tenéis todos claro también los trabajadores que no tenemos nosotros ningún interés por no pagar o dificultar o atrasar el pago de una cosa que se les corresponda. Nosotros como gestores de dinero público tenemos que tener la garantía de lo que hagamos, pues que no nos repercuta ni nos traiga problemas como ayuntamiento ni judicialmente a cualquiera de todos los que, porque esto al final se va a aprobar en un pleno y lo tendremos que refrendar todos. John. Sí, yo creo que la pregunta es más fácil que todo eso. Tal. Sabemos, habéis dicho que no hay un contrato. Vale. Y en el contrato que había anteriormente, en Tespor o la empresa que esté, ¿se tiene que hacer cargo de esas facturas? Porque a partir de que o en el pliego o no en el pliego ponga que en esas facturas no se tiene que hacer cargo la empresa que está, que se tiene que hacer cargo el ayuntamiento, ahí está la respuesta, yo creo. Es que claro, estamos dándole vueltas a esto porque es la manera de que esto, por lo menos, los plazos que se han dado de firmar otro pliego, auditorías, etcétera, etcétera, es la única manera de que esto se gane un poco de tiempo. A ver, John, lo claro de todo esto es que no hay contrato. Y en el último contrato que estaba en vigor, lo que regía ese contrato es el ayuntamiento pagaba un canon a la empresa donde había unos servicios que eran obligatorios por parte de la empresa de hacer, pues control de accesos, pues bueno, socorristas, etcétera. Vale, por eso se pagaba un canon, se llegó a un acuerdo, pues por lo que sería, donde el ayuntamiento le descontaba a la empresa los consumos energéticos, que pues eso yo entiendo que en la próxima licitación lo que habrá que hacer es pagarlos directamente el ayuntamiento y no eso, pero bueno, eso. Y luego había otra serie de actividades que la empresa podía hacer a su libre albedrío y donde en el contrato que en su tiempo existió, es decir, había un canon que pagaba el ayuntamiento, descontaba los consumos energéticos por unos servicios básicos, socorrismo, tal, abrir, apertura, no sé qué, limpieza, lo que fuera. Y luego había otra serie de actividades que la empresa podía hacer y de esas actividades que hacía la empresa, pues imagínate, pues que dar un curso de buceo los sábados por la noche. Pues la empresa se buscaba a sus clientes, hacía, y de esa cantidad que ganaba la empresa, se repercutía al ayuntamiento con el 10%. De cada 100 euros que con actividades que estaban fuera del obligatorio para la empresa, lo que hacía el ayuntamiento es recibir el 10%. Hace años que desde el ayuntamiento, por eso he dicho yo, mala empresa y el ayuntamiento pésimo, que por parte del ayuntamiento no se pide a la empresa cuáles son los ingresos que tiene todos los años para descontarle el 10%. Se llegó a un acuerdo hace no sé cuántos años que había una cantidad fija que pagaba la empresa al ayuntamiento, que suponía ese 10%. Y por eso se están dando situaciones pues tan anómalas y tan, vamos, de película de Berlanga, pues que los niños y niñas del pueblo no pueden entrar a las piscinas municipales y en cambio, por ejemplo, los niños y niñas del municipio de Ortuella pueden venir a las piscinas municipales, pues porque es un servicio que contrataba la empresa de forma aparte del cumplimiento que tenía que hacer y se le era un cliente pues que pagaba por esos servicios y se los prestaba la empresa. Pero eso es lo que estaba articulado en un contrato, como te digo, que caducó hace 12 años. Y claro, lo que nadie entiende es cómo en unas instalaciones que son del ayuntamiento, pues hay una empresa que presta el servicio sin tener contrato, que nosotros les pagamos, que les descontamos esto, o sea, pues un total despropósito. Yo lo he reconocido el primero, es decir, la empresa mal, porque conocedores hace 12 años que no tenían contrato y siguen prestando el servicio. Y nosotros como ayuntamiento, como institución, no sin personalizar ni en mí, ni en el que esté, ni el que venga, como si yo mañana no estoy, la semana que viene y hay otra persona, es decir, y el ayuntamiento, pues todavía peor, que son sus instalaciones. Y no estaba ni controlando ni las actividades que tenía que recaudar ese 10%, ni lo que se está haciendo, ni nada, o sea, pésimo. Claro, lo que pasa es que ese acuerdo de las facturas energéticas, entonces hasta que se caduca el pliego de condiciones. A partir de que se caduca el pliego de condiciones, el ayuntamiento no debería haber cobrado ese, quiero decir, haber descontado ese dinero, ¿no? Es a lo que me llega a mí. No. Es por desconocimiento. Que tienes toda la razón, pero es que cuando se ha caducado hace 12 años eso, el ayuntamiento lo primero que tenía que haber hecho es haber sacado la licitación lo antes posible. Segundo, no pagar un canon a una empresa que no tiene contrato.
Segundo, no descontarle unos servicios energéticos que están en unas instalaciones que son del ayuntamiento. Tercero, requerirle a la empresa que anualmente le diga qué actividades está haciendo fuera del pliego que tendría y qué supone ese 10%. Todo eso pues se ha estado haciendo mal, como todos entendemos, como se está haciendo mal. Es que tal mal, como que no se debería haber hecho nada porque no hay contrato y se tendría que haber licitado el contrato. Por H o por B, pues no se ha hecho. Se estaba pagando, pues me imagino que los anteriores alcaldes o el anterior alcalde pues levantaría todos los meses los reparos de esas facturas. A ver, yo estoy levantando esos reparos que no me importa, porque, a ver, yo entiendo que es una situación excepcional y que es una, bueno, pues es una cosa pues que es por interés y beneficio del pueblo. Pero claro, yo no voy a estar 12 años levantando reparos cuando cada mes que tengo que pagar a las piscinas o algunos otros contratos desde intervención y secretaría me están diciendo que no lo pague, porque no hay contrato o porque no se puede pagar, porque eso al final va al Tribunal Vasco de Cuentas y al final me van a requerir a mí a ver por qué pago. ¿Por qué pago eso? Entonces, eso se puede hacer de forma excepcional durante un tiempo y si alguna vez te dicen algo, puedes decir, oiga, yo lo estoy pagando porque creo que no hay que cerrar las piscinas de mi pueblo, dejar a la gente sin el servicio de piscinas, pero hombre, por otro lado, de mientras que estoy incumpliendo, levantando esos reparos, pues estoy dando todos los pasos que están en mi mano para licitar ese contrato. Eso es lo que estoy haciendo yo, pero claro, obviamente yo no voy a seguir con esa situación 12 años, porque hay que sacar la licitación y cuanto antes mejor, para que todas las facturas que firma el alcalde mensualmente pues vayan, que es lo suyo, sin ningún reparo. Sin ningún reparo por parte de Secretaría de Intervención, que son los que te dicen si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y respondes tú ante el Tribunal Vasco de Cuentas. Entonces te digo, yo lo sigo levantando mes a mes esas irregularidades porque entiendo que el fin con lo que se está haciendo es mantener el servicio abierto, los trabajadores que sigan cobrando y que los vecinos y vecinas puedan ir a las piscinas. Pero claro, eso no, yo no lo voy a hacer durante 12 años. Voy a sacar la licitación lo antes que podamos y pagar esas facturas como debe ser, con contrato, si hay que descontar, descontar, y si no hay que descontar, pero hacer las cosas bien, como estamos intentando hacer entre los contratos que están caducados. Es que yo creo que tenemos casi todos caducados, menos el de basuras, que ahora otra vez vuelve a estar en proceso de licitación. Y eso es lo que os puedo decir. Ainhoa. En vista del escrito que presentó la empresa el viernes y como desde el ayuntamiento tenemos obligación de contestar, pues aquí tenemos la base para solicitar un informe jurídico, que no sé si tiene que ser interno o tiene que ser externo, no sé si lo puede hacer el que tenemos contratado o si hay que contratar a otro, pero aquí tenemos la base porque nos están solicitando que se les reintegren los costes energéticos que han asumido durante estos 2 años de atrás, pues con esto que solicitemos un informe jurídico interno o externo, para que nos dé la solución, nos arroje luz y nos diga si podemos devolvérselo o no, pero por lo menos tener el informe jurídico y poderles contestar. Eso es lo que solicitamos de aquí, que se contrate ese informe o que se haga, pero que se dé la solución a esto, porque es la manera, en estos momentos, la manera de que esta empresa pueda coger un poco de aire y puedan seguir los trabajadores en sus puestos de trabajo. Pues hágase así, que se haga a la mayor brevedad posible este informe y que se les conteste cuanto antes. Pues me parece correcto lo que dices, Ainhoa. Hablaremos con el abogado cuando pase, pues yo creo que la semana que viene. Diremos a ver si él, dentro de su contrato, de ese contrato menor, por importe de hasta 15.000 euros que tiene, puede hacernos ese informe. Y si no, pues tendremos que pedir a, no sé, pues a 3 abogados que pensemos que, bueno, pues que tiene solvencia en este tipo de temas, pues que nos haga y nos conteste y nos diga si lo que está planteando en este caso la asesoría jurídica de Entesport se puede hacer, pues hacerlo, y si no, pues seguir agotando los plazos. Pero no sé, yo creo que todos entendemos aquí que nadie quiere dilatar y bueno, y seguir tensionando pues a la empresa y a los trabajadores, porque al final esto no repercute pues ni al alcalde ni a los 17 concejales que estamos aquí. Esto repercute en primer lugar a los trabajadores de la empresa y en segundo lugar a los vecinos y vecinas del municipio. No, esto no es una cosa que en fin, pues vale, pues lo miramos y os informamos. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues pasaríamos al otro registro, que es el 03-119, que es relativo a la movilidad municipal y a las subvenciones relacionadas con dicho tema,
que esto está presentado por Egoi Barbot, que nos lo va a explicar. Vale. Espainiako trenbideen fundazioak diru laguntza emateko deialdia 2023ko otsailean argitaratu zen. Bizikleta erabilera sustatzeko asmoz azpiegituretan inbertsioak egiteko. Baldintzen arabera kopura 500.000 euro artekoa izan zitekeen. Bilera izan genuen 2023ko martxoan gaiari buruz hitz egiteko. Bertan proposatu zitzaion udalari proiektu baten faltan toki logikoena herri erdian astea zela. Eta EH Bilduk mugikortasun proposamen bat aztertua zuela eta nahi izan ez gero zatiren bat proiektu bilaka zitekeela. Hirigintza saileko presidenteak esan zuen berak bazuela proiektu bat prestatuta Larreineta eta Arboleda Txirrinduz elkar lotzeko eta berau erabiliko zuela dirulaguntza hori eskatzeko. Naiz eta lotura hori ere egokia den, lehentasuna jende multzo handien dagoen tokietan astea izan beharko lukela adierazi genion. Berriki izandako beste bilera batean eta dirulaguntzari buruz galde egitean, udalak erantzun zigun ezin izan zuela aurrera jarraitu. Lurzoruak eskatzailearenak izan behar zutelako eta kasu honetan aldundiko orubea zen. Trapagaranek ez du inolako loturarik Txirrinduz modu seguruan inguruko zerbitzuekin. Herriak, ikastetxeak, osasun zentroak, merkatalguneak, unibertsitatea, lantokiak eta bar. Eta oinez joateko ere espaloiak falta dira, ibilbideak ez dira seguruak eta bar. Orduan lehen galderak. Herriko mugikortasun egoera aintxarra izan da, nolatan utzi da galtzen diru hori. Eta gainera, ezer gertatu izan ez bazilitz bezala egin. Herritarrontzat oso mingarria dela deritzot. Egingo ditu galdera guztiak eta gero erantzungo duzu, eh? Bale. Edo zeinek ulertzen badu mugikortasunaren lehentasuna, herri erdi aldean dagoela, udalarentzat zergatik da bia puntua Larreineta eta Arboleda lortzen dituen proiektua. Badirudi garrantzi handiagoa eman zaiola aisialdiari, egunerokotasunari eta giza beharrei baino. Eta azkenekoa, 2023ko abenduan akatsak zuzentzeko epe bat ireki zen arren, zergatik ez zuen udalak afera berbideratu? Eta bukatzeko eskatzen dugu, agerian dago eguneratutako herri mailako mugikortasun plan orokor bat beharrezkoa dela. Aurrerago gauzatze proiektu bilakatu eta berauen bitartez zehaztu eta garatu ahal izateko. Etorkizunean argitaratu daitezkeen dirulaguntza deialdien gainean erne egon behar dugu. Beraz, egin dadila mesedez. Como te decía, Egoi, yo te contesto, lo que hemos pedido es al área técnica que nos... Nik galderak euskeraz egin dituk eskertuko nuke euskeraz erantzutea. No, si quieres le dejo a una compañera, no te puedo contestar si no sé. Bueno, le hago de tus queras. Kaixo, arratsaldeon. A ver, bueno, asteko. Apilaren 2023an eskaera aurkeztu zen zuen esan duzu moduan, proiektu konstruktiboa aurkezteko. Baina abenduan ez zen zuzenketarik bidali. Orduan, azkenean lurra... Diru laguntzei buruz ari zara. Bai, osea, proiektu konstruktiboa aurkeztu zen diru laguntze epe horretan deialdian aurkezteko eta subentzioak lortu alizateko, baina eskaera egin zenean dokumentazioa eskatzeko, laburbilduz, esen zuzenketarik bidaliz, esaten zuena zen lurzoruak diputazion, osea, ez direla, lurzoruak ez dira udaletxekoak, baizik eta diputaziokoak. Orduan ezin zen, osea, epe horretan esen zuzenketarik edo dokumentu alakorik bidali, orduan ez zen egin. Bai, hori badakigu, galdetzen duguna da, ea zerratik etzen zuzendu. Osea, ez zeretzela zuzendu badakigu eta etzela zuzenketari bidali, hori badakigu. Galdetzen duguna da, ea zergatik. Osea, azkenean lurzorua, jabea ez da udaletxea, baizik eta diputazioan, orduan ezin zen... Bueno, pues bitartean adostu dezakezu igual, hitzarmenen bat, zoruak emateko,
oberak, osea, ez dakit, ikusten duguna da, agian, 500.000 € galdu direla, eta udaletxeak ez duela ezer egin. Bueno, hau da, pasaden legislaturakoa. Orduan, aurkeztu zenean, abenduan, esen zuzenketarik bidali, esaten zuena da, epe bat dagoela dokumentazioa aurkezteko, esen ezer bidali, eta esaten zuena da, lurzoruak ezirela diputazio, osea, ezirela udaletxeko eko eziketa de diputazio. Orduan, esen ezer bidali. Orduan, ez da zer bidaltzen eta 500.000 € galtzen dira, ez? Bueno, bala izan zen, bai. Eta denok hain lasai. Bueno, hau izan zen aurkezpena, eskaera, dokumentu, osea, sartu zenean proiektu konstruktiboa diru laguntzen deialdian izan zen 2023 urteko apirilaren 18an. Hau da, pasaren legislaturakoa. Eta egiten zen eskaera abenduaren 13an. Epe horretan ez egin, eta gero ja da dokumentu... Bai, baina hori ja zuen legealdia da, ez? Osea, katxak zuzentzeko epea zuen legealdia da. Bai, ba ez egin. Bueno, vale. Eta guk ere uste dugu Larraineta eta Larboledaren arteko lotura, bai, garrantzitsua da, baina badaude beste irigunean hasi behar dela mugikortasunari buruzko... Pues igual abenduko epe horretan aldatu zen ezaketen. Bueno, zu galdetu duzuna da Larraineta eta Zugaztietaren arteko lotura. Guk esaten dugu, ba, irigunea eta irigunaren artean egitea mugikortasun planak hori da... Guk ere esaten genuen asteko tokia behean zela mugikortasuna behetik hasi beharko genukela. Irigintzako... lehendakariak esan zuen berak bazuela proiektu bat eta zen Arboleda eta Larraineta lotzeko proiektu hori. Osea, ez da guk ez genuen hori eskatu, guk esan genuen hori etzela lehentasuna herriarentzat. Bueno, berak horrela eskatu zuen. Pasaren legislaturako zigonotxea, irigintzako zinegotxeak aurkeztu zuen ara zen proiektu konstruktibo Larraineta eta Larboledaren arteko lotura. Baietz, hori badakigu, hori nik esan dut, azaldu dut ere. Bai. Eta zer eta gero epeak, akatsa zuzentzeko epe bat ireki zen, eta zuen legealdia zuek etzen duten ezer aurkeztu. Ez genuen ezer aurkeztu ez. Orduan, dirua galdu da, diru laguntza galdu da. Bai, ala da, bai. Eta berdin zaizue? Nola bai. Berdin zaizue? Ez ego berdin. Baina uste dugu beste gauza batzuk badaudela ere garrantzitsuagoak eta astea mugikortasun planekin, irigunean. Pues agian abenduan aurkeztu zenek ez daketela aldaketa hori. Bueno, ba, epea pasatu egin da, eta urrengorako aztertuko dugu beste mugikortasunaren ardurako eusen gaia, irigunea eta Trapagaraneko erdialdea kontuan hartzeko. Eta albaldin bada, Zugaztieta, Larboleda, Ugarte, edo besterako lekuak aztertuko dira. Ba, primera, baina ez dakigu beste diru laguntza epe bat irikiko den. Batirik izen eta galtzen hartzi duzue. Bueno, hau pasagin da, bai, onartzen dugu. Eta urrengoak, kontuan hartuko ditugu, ea noiz den urrengo diru laguntzak, urrengo epean, eta ja kontuan izango du. Ezta, hori da, erantzuteko duzen guztia. Ba, gure aldetik hori da erantzuna. Osa, zehose gehiago nahi baldin baduzu, bueno, hau udaletxak bidaliko dizu gutun edo idatxi bat gauza, bueno, azalpen teknikoagoekin edo bestelagoekin, baina, bueno, idatxi bat jasoko duzu. Ea egia den. Bueno. Ze aurrekoetan ez dite zer bidali. Bueno, ba, apuntatuko dugu eta ja bidaliko zaizu. Bale. Vale, pues este sería el tercer registro de ruegos y preguntas de personas interesadas y bueno, pues nada, dar por concluido el pleno, agradecer a todos los que habéis venido y bueno, pues nada, desearos el que vaya a descansar estos días, pues que aproveche. Es que ricasco, venga, agur.